presentamos el editorial, hoy titulado Inflación versus reelección. La reelección es una constante en la política dominicana. Todos los políticos y sus canchanchanes engrasan esa maquinaria al otro día del candidato ser declarado ganador, muchas veces porque le garantiza la supervivencia política. Sus promotores deben dejar en libertad al presidente Abinader para que enfrente, por ejemplo, la inflación, al igual que otros males que en estos momentos son más prioritarios que la reelección. Y tenemos, por ejemplo, agua, comida, todos los servicios y los combustibles con los precios por las nubes. Entonces creemos y aconsejamos que antes de acelerar el proyecto de la reelección presidencial, deben dejar al presidente enfocarse más en la inflación galopante que golpea fuertemente los bolsillos de la población, porque la inflación podría chocar de frente con la reelección. Hasta el próximo comentario.